Muy bien, este es el video número 142 del curso de proyectos de software. Vale, entonces, bueno, ya en el video anterior instalamos el módulo, la librería Python.env, que nos permite cargar la configuración de flags que se especifica en este archivo. Flags.env. Observemos que empieza con un punto. Normalmente esos archivos no se suben al servidor. No se suben porque traen información relevante como secret key, llaves secretas. Puede también tener credenciales, por ejemplo, de Gmail para el envío de correo electrónico o de cualquier otra API que requiera credenciales. Se especificaría en este archivo. No es conveniente que esté público en la red. Claro que no. No queremos que los datos de acceso a APIs, a correo electrónico o una plataforma similar esté disponible en GitHub. Al menos que no sea que el acceso, como tal, el acceso a la plataforma contenga información susceptible, relevante. Listo, creo que este lo podemos cerrar, este requirements también, parquero.py igual. Actualmente, desde las rutas, vamos a cambiar de tema, desde las rutas estamos obteniendo una cadena fija de texto. Voy a apuntar algo por aquí, algo que es muy importante. En la sentencia return, a pesar de que vemos un contenido textual, en este caso un objeto str, lo que realmente retorna flag es un objeto de tipo response. El mismo framework se encarga de, digamos, de obtener este texto y guardarlo en el contenido que retorna response. Response es un objeto y digamos que el content sería el texto en sí. Vale, esa información es relevante. No es que directamente esto viaje, la cadena de caracteres viaje directamente por la red. Cuando accedamos a esta ruta, no se retorna este contenido como tal, se retorna un objeto RISP. Podemos ir al navegador. Por ejemplo, aquí nos retorna este saludo. Voy a abrir las herramientas de desarrollador presionando F12 o también podríamos dar clic derecho, Inspect, y luego ir a la pestaña Network. Ahí mismo. Las herramientas de desarrollo también se pueden abrir desde el menú de hamburguesa que trae el navegador. Sea Firefox, cada uno tiene sus menús. Aquí en Brave es desde este botón que se abre el menú principal de la aplicación. Donde dice More Tools, aquí hay una opción de menú que se llama Developer Tools o herramientas de desarrollo. Esas herramientas de desarrollo también se pueden abrir presionando Control Shift I. En Windows. En Mac hay también un equivalente, igualmente en Linux. Listo. Realicemos esta solicitud y observemos que aquí aparece como tal la solicitud. Este es en sí como el dato que estamos accediendo, estamos enviando. Y por acá hay una sección que dice Response Headers. Dice que la longitud es 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Será que conté mal? A ver. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. De pronto algún carácter adicional, un salto de línea quizás. Y observemos que el content type es text HTML. Y el juego de caracteres es UTF-8. Ok, ahí hay bastante información acerca
de lo que retorna el response header. Aquí hay una pestaña que dice row. Esto lo podemos copiar y eventualmente llevarlo a otro lugar. Perfecto. Request headers. Esta es la información de solicitud. Ahí nos indica el user agent. Dice que es Mozilla. Ok, está utilizando el Gecko como motor. Pero bueno, lo que realmente nos interesa es el contenido de la respuesta, que es el que estamos obteniendo aquí en pantalla. Ok, estos son los headers aquí en Response. En la pestaña Response, como tal, aparece la respuesta. Hola, Oliva. Listo. Bueno, ahí hemos estudiado en lo que consiste una solicitud. Si nosotros cambiamos esto, digamos, por Edward, revisamos, cambia el contenido, la longitud pasa a 15. Perfecto. Oliva tiene 5 caracteres, Edward tiene 6, por eso aumentó de 14 a 15, con el resto del texto, por supuesto. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Seguramente habrá un espacio adicional. Voy a revisar aquí. No, sencillamente podría ser un salto de línea, un carácter especial que no esté visible aquí. Este es el contenido. Con characters. Esta herramienta sirve para contar en línea. Tiene 14, sí, debe existir un carácter adicional. Por eso cuenta 15 en lugar de 14. Aquí en el network cuenta 15 en lugar de los 14, que es el número de caracteres que tiene esta cadena. Perfecto. Entonces, ahí hemos estudiado lo que es la respuesta que da una función de vista. Prácticamente todas a ver, voy a abrir aquí el archivo rows.py. Estas funciones de vista, todas están retornando una cadena de caracteres explícitamente, pero detrás de cámara lo que hace Flags es convertir esas cadenas o pasar el dato, el contenido de las cadenas a un objeto response. Eso ocurre detrás de cámara. Ok, dejemos hasta este punto y en el siguiente video aprenderemos acerca de plantillas. Hasta entonces.